A partir de este momento, CPB al aire. El programa radial del Círculo de Periodistas de Bogotá. Director y conductor, Germán Díaz Sosa. Premio Mundiales Rey de España y Ortega y Gasset. Presidente del CPB, Víctor Hugo Lucero Montenegro. CPB al aire. Motiva, inspira, acompaña, informa y enseña. En CPB al aire presentamos un personaje profesional y líder que enseña. Son funciones fundamentales de la radio acompañar, inspirar, informar, orientar y enseñar. Estas entrevistas agregan valor. Lo que nos saca de la monotonía es la reflexión. Un personaje líder que enseña. Estamos en CPB al aire. CPB al aire hoy con un personaje cuya hoja de vida les iré narrando a lo largo de esta entrevista. Pies en contenidos de comunicación en la era digital y actualmente es investigador asociado en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Antonio de Nebrija en España. Además es profesor catedrático en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de la Sabana de Colombia. Sus investigaciones se centran en jóvenes e información, podcast, noticias en el ecosistema digital, sonosfera digital. ¿Qué es sonosfera digital? Y ante todo, gracias Andrés por aceptar esta invitación. Del de programa CPB al aire, el programa radial del Círculo de Periodistas de Bogotá. Germán, un saludo cordial para todos, un gusto acompañarlos en esta emisión. Y pues iniciamos: Sonoesfera Digital es la transformación de la radio y del sonido en el ecosistema digital. Antes, cuando hablábamos de sonido, pensábamos en el transistor y en la radio convencional. Hoy en día hablamos de web medios, de app medios, de medios sociales, de infinidades de salidas donde el sonido toma protagonismo y la radio perdió el dominio de lo que era su columna vertebral, que es el sonido. Y eso nos obliga a mirar qué está pasando con ese sonido, los nuevos actores, la audiencia, y cómo a través de un dispositivo de pantalla, que es el smartphone, nos están escuchando, nos están viendo, y cambió todo un concepto que era en la magia de la, del sonido, en la imaginación y creando imágenes mentales. Claro, ahora, yo trabajo en radio hace más de 40 años eh, y recuerdo que en una época se hablaba de las ventajas de un medio sobre el otro. Se hablaba de, le estoy hablando, de hace 25 años, eh, todavía no había internet. Entonces se hablaba de la ventaja de la radio sobre la prensa y sobre la televisión, es que la radio es inmediata y puede narrar en el momento en el que está ocurriendo el hecho. Pero la ventaja de la televisión sobre la radio es que la radio muestra imagen. La ventaja de la prensa es que pues, al fin y al cabo lo escrito ahí se queda pero además muestra también imágenes en fotos, pero la televisión muestra las imágenes en movimiento. Y eran las grandes diferencias. Y hoy uno encuentra que, que todo está junto, que está el sonido, que está la imagen, que está la información, que está la inmediatez, etcétera. De hecho, a mí me impresionó mucho cuando fui de Caracol Radio a cubrir unas elecciones presidenciales en Venezuela. Eh, me envió ya mi amat y entonces me impresionó una cosa, Andrés. Cuando yo comencé a ver en Venezuela que en la televisión hacían cosas en directo, es decir, que hacían lo que nosotros hacíamos acá en la radio, quedé muy impresionado. Y dije, aquí hay una ventaja impresionante. Es decir, mientras nosotros estamos haciendo informes de radio con un transmóvil que era como un camión o como una buseta, ellos hacían las mismas tra transmisiones en vivo y en directo, pero por televisión. ¡Qué impacto! Ahí me lleva usted a un punto que, que toco yo en clases. Las redes sociales no son el periodismo. Las redes sociales son un instrumento a favor del periodismo. Y los medios, eso es lo que ha pasado. O sea, nosotros nos convencimos de una característica del medio y nos quedamos con las teorías de la comunicación antiguas que McLuhan nos decía, el medio es el mensaje. Hoy en día la teoría de McLuhan está más viva que nunca con la ecología de los medios porque el medio, la interfaz, el aparato y 10.000 elementos que intervienen dentro de la comunicación son el mensaje. Es cómo actuamos con la herramienta que tengo y con la característica que tiene esa herramienta. Y la actualidad, la inmediatez, el día a día lo está poniendo hoy el mundo, la audiencia, el cómo actúan en cada momento, en cada instante y cómo yo comunicador, respondo a ello. Por eso hoy en día la marca, nosotros como periodistas, somos una marca, actuamos y tenemos una importancia dentro de ese ecosistema digital y dentro del mundo de las audiencias. ¿Cómo soy relevante? ¿Cómo me voy a conocer? ¿Y cómo estoy? Vamos a las clases de comunicación. La teoría de Shannon y de Weber de emisor, eh, código, canal y demás, hoy está más vigente que nunca. Lo que pasa es que ya no es un, emi un receptor, sino es un emisor, todos el que coge, reconfigura el mensaje, lo recontextualiza, pero todos tenemos competencias semióticas, lingüísticas, eh, argumentativas, que sumamos a unas competencias de texto, de audio y de video y lo sacamos a circular al ecosistema digital y estamos impactando con miles de ruidos y de dinámicas que van apareciendo, pero la comunicación sigue siendo la misma. Lo que cambió fue el escenario y los aparatos. Ah, todo ha cambiado de una manera impresionante, ¿no? ¡Impresionante! Antes usted, para enviar una cotización al Japón, eh, la ponía por postal y se demoraba por ahí unos cinco meses en llegar allá. Ahora llega en 15 segundos. ¡Impresionante! Oígame. Qué gran placer, Andrés, conocerlo y hablar con usted y entrevistarlo para el programa CPV al aire. Realmente maravilloso, maravilloso. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Y entramos a la sección que se llama Las frases que encontró nuestro personaje, que le gustaron y que quiere compartir con los oyentes. Eh, hay una frase que usted encontró, que le gustó y que quiere compartir con los oyentes. ¿Cuál es esa primera frase? A ver, esa primera frase, me voy a las clases cada ocho días que le toca a uno cuando devuelve notas y empiezan a pelear con las notas, lo que le digo yo a los estudiantes, no está muerto quien pelea. Uno está muerto en el último minuto, en el último instante, y suele ser el ser humano de esos que se derrota, de esos que cae, de una porque me dieron una mala noticia y no sigue perseverando. Y uno tiene que seguir luchando en la vida, uno tiene que seguir buscando la salida. Si uno está convencido de lo que propuso, hay que buscar ese, ese punto de encuentro y ese punto de salida. Y por eso yo les digo a ellos, uno no está muerto hasta el último instante. Cuando ya le tiran toda la tierra encima, ahí sí ya no hay nada que hacer. Entonces lo pongo en, en, en el ejemplo del semestre académico. Yo les digo, ustedes pueden tener malas notas en 17 semanas, pero hasta las 18 usted puede estar vivo. Y a veces... Demuestra en la 18 que no cumplió con una serie de características en 17 anteriores, pero tiene todas las competencias para lograr el objetivo y por eso pasa. Claro, ahora, yo siempre he pensado que uno no puede enfocarse en el problema, sino en la solución. Eso es lo inteligente. También he pensado que no hay fracasos. Lo que hay es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero de una manera más inteligente. Y como me decía un colega. El psicólogo Hugo Plazas Denis, colega por conferencista y por escritor, porque yo no soy psicólogo, soy periodista, me decía: equivoquese todas las veces que quiera, pero no se equivoque cinco veces de la misma forma, porque una persona que se equivoca cinco veces de la misma forma quiere decir que no aprende. Eh, y decía: si uno naufraga cinco veces en la misma laguna, no debe echarle la culpa a la laguna. Entonces realmente es así. Y algo que digo en mis seminarios y en mis conferencias, siempre es demasiado pronto para darse por vencido. Siempre es demasiado pronto para darse por vencido en cualquier cosa de la vida. El problema no es tener problemas, es no saber qué podían ocurrir y no saber cómo afrontarlos. Porque yo puedo tener cualquier inconveniente, pero puedo salir de él y por eso no está muerto quien pelea, el que sigue luchando, el que sigue buscando, el que sigue encontrando. Y como bien lo dice Germán, aprende de los errores y sabe sacar lo mejor, la experiencia que le queda de ese error, porque no es pecado equivocarse. El pecado es no aprender de ello, no saber cómo corregirlo y no saber cómo afrontarlo. Ahora, un ser humano crece del éxito, por supuesto, pero también puede crecer de la adversidad. De hecho, hay personas que crecen más de la adversidad que del éxito. Totalmente de acuerdo, porque es que vuelve, volvemos al mismo punto. Está aprendiendo de que en algo cometí un error, pero si yo me creo perfecto, si yo creo que todo lo hago muy bien, ¿de dónde voy a aprender? ¿De dónde voy a, a, a ir variando? No estoy tirándole piedras a nadie de que todo es perfecto, de que todo funciona muy bien y que tiene la solución para arreglar el mundo total. Correcto, ahora, siempre hay que sacar todo lo bueno de todo lo bueno y todo lo bueno de todo lo malo. Es decir, todo hecho que ocurre en la vida deja una lección y deja un crecimiento. Eh, y una cosa importantísima, vivir el aquí y el ahora y el momento presente. Pero lamentablemente el ser humano vive concentrado en un pasado que ya no puede cambiar y en un futuro que no le pertenece, y por eso se pierde el momento presente, que realmente es lo único que tenemos. ¿no? Si sí, yo me hubiese quedado en esa, en esa fase, no habría hecho podcast, no habría creado emisora virtual, no habría navegado por un mundo de cambios, donde cuando yo entré a estudiar comunicación dije, es radio. Y voy para radio. Y luché e hice radio. Y la hice desde la universidad y ejercí la radio durante mucho tiempo. Jamás me imaginé estar dictando clases en una universidad. He dictado clases ya por más de 22, 23 años clase. No me imaginé de investigador. Estoy de investigador. Y así he ido evolucionando con el momento, con el aquí y el ahora. ¿Qué tengo? ¿Para dónde voy? Y con eso navegamos y con eso vamos saliendo. Uno tiene que saber para dónde va en la vida, ¿no? ¿Para dónde va la corriente y cómo se adapta a esa corriente? Porque si no se lo llevó, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente y se ahoga. Con toda seguridad, con toda seguridad, hay que saber para dónde es que voy en la vida. El problema de no saber para dónde va uno en la vida es que no sabe si ese paso que va a dar lo está acercando a la meta o lo está alejando de la meta. Porque es que no sabe para dónde va. No saber para dónde voy en la vida es más o menos como jugar un partido de fútbol pero sin sin arcos. Entonces imagínese un partido de fútbol donde no hay arcos y entonces nadie sabe qué, pa, nadie sabe para dónde es que hay que ir. Por eso es que uno debe fijarse objetivos a largo, mediano y corto plazo y si yo voy cumpliendo el corto plazo, seguro llego al largo plazo. Pero si siempre me planteo solo el largo plazo, es donde me pierdo en el camino, se perdió todo y voy navegando ahí a donde va saliendo. Y como dice usted, perdí el norte, a algún lado llego, pero no era para donde yo quería. Y estaré, no sé si frustrado, pero sí con un cargo de esos de yo quería llegar, yo quería hacer y no lo hice. Yo quería narrar fútbol, narré fútbol. Quería gritar en una, en una cabina de un estadio, grité en una cabina de un estadio. Quería leer cuñas, leí cuñas. Quise animar música, animé música. Hice noticias, pasé por todas las fases de la radio que siempre me imaginé desde pequeño que iba a hacer en la radio. Las cumplí y ahí ya fui fijando nuevas metas, nuevas características y he ido avanzando en el mundo paso a paso, bien, mal, regular, no lo sé, pero estoy satisfecho con lo que he hecho en la vida y con lo que he logrado y cómo he logrado encauzar una familia, un hijo y para dónde vamos. Y cumplir los sueños, ¿no? Eh, ahora, o sea, los sueños hay ahí. que convertirlos en metas específicas, porque un sueño que no se convierte en una meta, para trabajar de manera consistente en esa meta, se convierte en un ensueño. Mire, Andrés, yo he llegado a una conclusión, y es que las ideas no sirven para nada. Las ideas no sirven absolutamente para nada si no hay acción. Porque es que sí. si no hay acción, ¿de qué sirven las ideas? No, no, no por eso. O sea, claro. es que se queden en ideas, maravilloso, hace parte del paisaje. Pero eso tiene que tener una consecuencia, tiene que tener un punto a dónde voy a ir. Que le, le iba a decir, me acuerdo de hace muchos años, estando yo trabajando en una universidad aquí en Bogotá, me dijeron, bueno, usted ya ha ido a Estados Unidos, ya ha ido a los países de Sudamérica con conferencias. Para Europa, ¿cuándo? Y yo dije, yo no tengo nada que ir a hacer por allá. Terminé haciendo un doctorado, tengo muy buenos amigos y estoy trabajando allá. Entonces, el día que estaba allá les dije, me acuerdo de la vez que yo decía, no tengo nada que hacer por allá. Y mire que sí tenía mucho que hacer y mire todo lo que la vida me está enseñando. No digas que no, de esta agua no beberé porque te va a tocar beber y no sabes lo bueno que te vas a ver. Excelente. Oígame. Qué maravilla, qué maravilla. Estamos hablando con Andrés Barrios Rubio en este programa que se llama CPV al aire, el programa radial del Círculo de Periodistas de Bogotá. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Forrest Gump, esta es una película absolutamente extraordinaria, ¿no? De un tipo que vivía corriendo y corriendo y corriendo. ¿Cómo se llama el actor? No lo recuerdo en este momento. Tom, Tom Hank. Sí, exacto. Una película absolutamente espectacular. Absolutamente espectacular. Bueno, pero también hay. Entonces la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Esa eh, la asemejo a lo que le decía de Europa. Sí. O sea, yo nunca me imaginé que iba a terminar haciendo un doctorado y que me iba a tocar ir a, a España, que iba a terminar viajando tres veces a sustentar trabajos, después una tesis, me terminé ganando un eh, premio extraordinario de doctorado en la Autónoma de Barcelona, y la tesis fue cum laude, hice muy buenos amigos, los que fueron mis jurados de tesis del doctorado hoy son mis grandes amigos, es con los que trabajo, con los que investigo, y la vida se me fue abriendo para Europa, y yo hoy en día tengo... Título homologado en Europa, tengo cédula de ciudadanía europea, lo que jamás me imaginé, esa caja de bombones donde uno nunca sabe lo que le va a tocar. Ahí estaba ese bombón, lo cogí y miré todo lo que se abrió. Noticias y comentarios, noticias, noticias y comentarios en CPB al aire. El buen periodista ha de ser, ante todo, una buena persona. José Martí lo dijo con una metáfora. Detrás de un buen periódico hay una mano enguantada que lo escribe y unos labios sin mancha que lo dictan. Como obra del espíritu que es, el buen periódico solo puede ser producido por buenas personas. Punto de partida para llegar a ser buenos periodistas. El buen periodista ha de estar orgulloso de su profesión. Sonó como una novedad cuando Kapuscinski lo dijo en un taller en México y lo repitió en Buenos Aires. Hay que sentir orgullo y respeto por lo que uno hace. Colaboración de Guillermo Romero Salamanca. Impunidad sobre impunidad. Jaime Vázquez era un hombre valiente. No temblaba su voz para denunciar los más escabrosos hechos de corrupción en el norte de Santander. Como periodista, pero más como veedor de los gastos del erario, tenía como aliada la verdad. Sin tapujos iba desgranando uno de los hechos en los cuales desaparecería el presupuesto gubernamental. Tenía apoyo de las redes sociales. De su voz y de su mente. ¿Cuántas denuncias hizo? ¡Muchas! Un día, los dueños de la corrupción determinaron contratar al cojo para acabar con la vida del periodista y veedor que los molestaba. El asimétrico sicario lo siguió hasta una cafetería y sin más acabó con la existencia del comunicador. De inmediato los mandatarios locales y regionales desgarraron sus vestiduras en las redes sociales y ofrecieron millonadas para dar con los autores materiales del crimen. Policía, fiscalía y entes judiciales dieron a los pocos días con el desnivelado criminal. Dijeron que por su caminar fue capturado. El juicio hasta ahora comienza. Mientras tanto, las investigaciones que hacía el comunicador quedaron en la impunidad. Silencio total. El gran Marcos Efraín Montalvo, hombre bueno, periodista con más de 50 años de experiencia, crítico como pocos, denunció el accionar criminal de las bandas en su natal Tuluá. Y en la tarde noche, el 19 de septiembre del 2021, cuando hacía su pedido en una tienda, un joven sicario lo avistó y accionó su arma. Unos meses después las autoridades dijeron que habrían capturado al posible autor material del asesinato del periodista. Las denuncias del comunicador quedaron en la impunidad. No hubo un accionar judicial y los crímenes aumentaron. Hace unos días, al lado de un CAI, frente a un montón de testigos, asesinaron a un concejal. Las autoridades, como en el viejo cuento del sofá, cancelaron las festividades de Tuluá. En la noche del jueves 22 de abril de este 2024, las autoridades policiales reconocieron que el director de San Rafael Online de San Rafael, Oriente Antioqueño, había sido asesinado. ¿Qué pasó? No se sabe. ¿Qué ocurrió con sus denuncias? Sí se sabe. Y el listado de hechos en los cuales han perdido su vida más de 160 periodistas en Colombia en los últimos años sumado a las amenazas con destierro, el traslado a otras regiones o países para salvar sus vidas, son de común conocimiento. Los diferentes gremios periodísticos y el Círculo de Periodistas de Bogotá CPB les piden a las autoridades que no permitan más impunidad en los casos de asesinato de colegas, ni que se archiven las investigaciones que en vida llevaron hasta causarles la muerte. No puede haber impunidad sobre impunidad. El buen periodista tiene un sentido de misión en su ejercicio profesional. Kaponshinsky testimoniaba, a veces me he sentido como un misionero cuyos actos están dictados por la pasión y el sacrificio. Nostálgico, Risa recordaba esa característica de los buenos periodistas de antes, como si se tratara de un esplandor apagado. Antes escribía, se vivía del periodismo como una noble vocación a la que los periodistas se entregaban plenamente y para toda una vida. Atención periodistas, el mundo va por el podcast. ¿Se imaginan las increíbles historias que tienen los periodistas y que no se han contado? Esta podría ser la oportunidad para decirlas y además percibir dinero. En Colombia el crecimiento del podcast ha ido en un camino ascendente. Es una herramienta para socializar con otras personas, lo cual abre una gran puerta. Para ser el centro de cualquier estrategia de comunicación. Según estima Group M, Grupo de Inversión de Medios de WPP, en su informe This Year, Next Year, se prevé un crecimiento del 6,5% de audio digital o streaming sobre una base anual compuesta durante los próximos cinco años. En América Latina, se mantiene el liderazgo de la plataforma sueca Spotify, que es también una de las empresas de streaming más rápidas en su crecimiento. Definitivamente el podcast se está tomando el mundo. Y lo que uno podría sugerirle a los colegas es investiguen sobre el podcast, investiguen sobre los contenidos, creen contenidos cuenten las historias del pasado aborden youtube aborden estos diferentes canales produzcan contenido y de esa manera también podrán generar algunos recursos recursos que además no sobran porque infortunadamente cada vez se producen más despidos de periodistas en los medios tradicionales, sea prensa, revistas, televisión, eh, radio, en todos los medios masivos de comunicación, en lugar de crear más puestos de empleo, están disminuyendo. Por favor, envíe sus informaciones, felicitaciones, sugerencias al siguiente correo electrónico. Director gmail.com Director gmail.com Un agradecimiento especial por su colaboración en la parte técnica al profesional en locución y producción de medios audiovisuales, con énfasis en sonido, Juan Felipe Restrepo Ruiz. Hasta aquí CPB al aire. El programa radial del Círculo de Periodistas de Bogotá. Director y conductor Germán Díaz Sosa. Premios Mundiales, Rey de España y Ortega y Gasset. Junta directiva del CPB. Víctor Hugo Lucero Montenegro, presidente. José María Bolaño, vicepresidente. Clara López, fiscal. Teodoro Gómez, secretario general. Andrés Barrios Rubio, tesorero. Jairo Pulgarín, secretario de Ética. Carlos Alberto Ortiz, secretario de Bienestar. Olmedo Morillo, secretario de Capacitación. Carlos Acuña, secretario de Comunicaciones. Ana María Alzate, secretaria de Relaciones Internacionales. Y Guillermo Romero Salamanca, asesor de prensa.